Clap along
tal amigos? Sean bienvenidos a este programa especial, un tour por la región del Évora. Tu servidor Martín Alberto Valenzuela Díaz te da la más cordial de las bienvenidas. En compañía de la hermosísima Gloria Eunice, tendremos un recorrido por los lugares más emblemáticos de la región del Évora, en el municipio de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, Gloria Eunice. Sí, yo estoy ansiosa por iniciar con este recorrido hoy en Guamúchil, Sinaloa, que vamos a estar visitando el Museo de Pedro Infante, la Ciénaga de Casal, la presa, vamos a estar viendo los parques que no son nuevos, pero están rehabilitados, el Parque Municipal, el Parque La Paz, muchísimas cosas que visitar aquí en Guamúchil, también en Mocorito y en Angostura, así es que ya quiero que inicie este recorrido porque estoy ansiosa por empezar. Así es, no se muevan, diviértanse junto con nosotros porque vamos a ir a dar un recorrido, como ya lo mencionaste, nos vamos directo a la Ciénaga, pero más adelante tenemos Mocorito, el recorrido por el Parque La Alameda, así por las albercas municipales en Angostura, las islas de Altamura, así también la de Los Patos, así que banda, no se muevan. De todo vamos a tener. Exactamente, mucha diversión, no se muevan, quédense con nosotros en su televisor, no se muevan, no se despeguen y quédense en este tour especial por la región de Évora. Bueno amigos, ya nos encontramos en la primera parada, la Ciénaga de Casal, nuestro primer recorrido y yo me encuentro muy emocionado porque me han contado cosas maravillosas de este lugar, los baños en barro, las aguas termales, así que Gloria Eunice, nuestro primer lugar por recorrer. Sí, yo también estoy muy emocionada de venir a la Ciénaga de Casal porque es la primera vez que visito la Ciénaga, porque está súper cerca de Guamúchil y porque espero muchas cosas buenas de este lugar, porque ya me quiero bañar en las aguas termales, quiero ver los beneficios que tienen los baños en lodo, en barro, en todo lo que hay aquí. Ay, porque también nos contaron que en Semana Santa había fiestas y que la gente se ponía bien alegre para estos rumbos, entonces hay que verlo con nuestros propios ojos, entonces acompáñenos a ver qué es lo que hay en la Ciénaga de Casal. Ok, perfecto amigos, sigan con nosotros y vamos a ver qué aventura nos tiene este hermoso lugar. Nos encontramos con Aurelio Higuera, fundador de lo que son las albercas y el balneario, el complejo de las aguas termales. Coméntenos, señor, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurrió pues esta idea luego de tener pues este recurso natural? ¿Cómo fue que se le vino a su mente pues hacer todo este complejo? El 77 lo hice, comencé a hacerlo. El drenaje sí, eso sí se hizo primero, porque tiene un sistema muy bueno de drenaje este negocio. Mire, yo estaba chiquito aquí, ha habido baños, y entonces de allí vino el hacer estas cosas, para mejorar la situación de la Ciénaga de Casal, que es la reliquia de la Ciénaga de las aguas termales. ¿A qué es lo que viene la gente con estos baños de aguas termales? Vienen a bañarse, vienen a enjarrarse de barro, y a ver los nacimientos en qué forma nace. ¿Qué beneficios tienen las aguas termales? Para las espinillas, para la piel es muy buena, se los garantizo yo. Porque tiene un azufrito las aguas y esa es la que protege la piel. Para tomar el agua para infecciones en el hígado es muy buena tomada. Para bañarse es buena para la piel. Sin cloros ni nada, pero tiene que bañar. O enjarrarse de barro, bañarse en barro, también es muy buena.
¿Qué invitación le puedes hacer a esa gente que ya vamos a, pues las vacaciones ya se vienen? ¿Qué les puede hacer la invitación pues para que se vengan a echar un bañito, una enjarradita de lodo? ¿Qué les puedes decir? Pues aquí los esperamos para que se vengan a bañarse su baño de barro y bañarse en las aguas termales y ver coleada fiesta que sale aquí. Llegamos a lo que es el corazón de la Ciénaga de Casal, el principal atractivo, las aguas termales. La verdad estoy muy sorprendida porque ya me tomé la tarea de tocar el agua a ver si estaba la verdad caliente y ¿para qué les digo que no? Sí, casi me quemó el dedo. Esta agua ya nos estuvimos cultivando un poco sobre la Ciénaga, ¿verdad, Martín? Así es. Y nos contaron que esta agua estaba alrededor de 75 grados centígrados en temperatura. Entonces, si ustedes ponen atención y si se alcanzan a apreciar en las cámaras, en el agua se alcanza a ver que está saliendo el vapor, está saliendo humo de lo caliente que está el agua. ¿Por qué? Porque esta agua viene desde abajo de la tierra, aproximadamente a unos 10.000 metros de profundidad. Entonces el núcleo de la tierra, no sé si sepan, es la parte más caliente de la tierra, del mundo. Entonces el agua se viene en forma de vapor, se viene subiendo. Llega un punto en el que, pues, con las... los demás componentes de la tierra, la temperatura, pues se convierte en agua y brota. Pero ¿por qué aquí en la Ciénaga de Casal? Es lo importante, es lo interesante. No hay otro lugar aquí cerca en la región que tenga este atractivo. Entonces nosotros por eso nos dimos a la tarea de venir, porque es un lugar único en la región. Estamos en un gran lugar, Gloria, y pues la verdad, a disfrutarlo. Yo creo que ahorita vamos a pasar a echarnos un baño, también una enjarrada de barro, a ver qué tal nos va, ¿no? Sí, vamos a hacer de todo, vamos a hacer de todo para que la gente no se pierda ningún detalle, para que se les antoje venir y pues ya, no nos estén viendo en la tele, sino que se vengan aquí a la Ciénaga de Casal. Excelente. Hola amigos, estamos con Ventura Sánchez, quien se encarga de recolectar el barro para que luego pues lo uses pues como mascarilla, exactamente. Señor Ventura, pues muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos sobre los beneficios de estas mascarillas y qué es lo que ha sanado con estas terapias del barro. El barro caliente. Han sanado de embolios, de la rima artística. Han sanado también de llagas que han estado a punto de trozarles la pierna para la persona. Será por el azufre, no sé, pero esta agua es muy buena, contiene muchas propiedades. Sí, aparte que el agua tomada es muy buena para la tos también. Gloria Eunice, pues ya nos informaron en qué consiste este maquillaje en barro, así que ya estamos más que listos, ¿no?, a cambiarnos. Yo sí, listísima y ansiosa porque ya me dijeron que tiene muchos beneficios, así es que yo me voy a cambiar. Ok, perfecto, perfecto, yo también. Ok, todo listo, Gloria Eunice, para usar el barro, ¿te parece? Ok, vamos a ver qué tal. Sí, claro. Le vamos a poner una mascarilla a tu mamá, ¿está bien? Perfecto. Una mascarilla, ya no se ve. También borra tatuajes, ¿eh? No, cuidado. ¡Ay, no, Martín! No es que quieras tener ventaja, sino para que sea más rápido, pues que sea más rápido el rollo, mira. Le ponemos la piernita. Está padre. Banda, pues ya estamos todos enjarrados de barro realmente. Embarrados con barro. Embarrados con barro, bien, Gloria. Y pues vamos a reposar un poco para que este barro se seque y luego pasar a quitarnos en esta rica agua termal. ¡Qué bonito, Gloria! Totalmente agradable aquí en la Ciénaga de Casal. Sí, aparte que ahorita que nos vean no nos van a reconocer. Vamos a quedar más guapos de lo que estamos. Vamos a salir de aquí rejuvenecidos. No, se siente bien padre, la verdad. No se los estamos mintiendo. Es
una sensación bien agradable. Y aparte todo es natural, todo está al aire libre, te vienes a relajar, tranquilo, te olvidas de todos los problemas que puedas tener en tu casa. Yo no tengo, pues, pero la gente que tenga problemas y se quiera venir a relajar, en la Ciénaga de Casal, la verdad, es una muy, muy buena opción. Muy buena opción, banda. Vamos a recostarnos, así que ahorita volvemos. Bueno, pues ya llegamos nosotros a la relajación total. Estamos, ya nos quitamos el barro, ya nos metimos a las aguas termales, ya nadie nos cuenta nada. Ya vimos por nuestros propios ojos y sentimos que esto es lo más relajante del mundo. La verdad, vengan a la Ciénaga de Casal, vengan y visiten, háganse sus baños de barro. ¿Y no nos miran más guapos ahora? Pues más o menos, no, la verdad que estuvo... muy rico todo, muy rico y muy importante también conocer en qué consiste y lo benéfico que es para cada persona que utiliza el maquillaje de barro y luego que te asoleas y luego pasas al agua termal y qué rico. Ya no me quiero salir de aquí, banda, pero seguimos conociendo más de la Ciénaga de Casal, Gloria Eunice. Sí, que nadie les cuente, que se vengan ellos ya, nos vean a nosotros, mira. Nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, ahora no nos queremos ir, así van a estar ustedes también cuando vengan y visiten aquí la Ciénaga de Casal. Se hagan todo el ritual que nosotros nos hicimos y van a quedar súper, súper relajadísimos. Dando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre. Pues venimos de las aguas termales, después de ese baño tan relajante. Seguimos con nuestro recorrido por la región del Ébora. Estamos ahora en Guamúchil de regreso, porque de aquí salimos a la Ciénaga. Y yo les mencionaba que la Ciénaga era un lugar muy accesible para visitarlo, porque estaba muy cerca de la ciudad. Pero ahora estamos en el Museo de Pedro Infante, un lugar que muy pocas personas se han dado la tarea de venir a visitarlo. Yo me encuentro entre ellas. Y pues está mucho más accesible porque está justo aquí en la ciudad de Guamúchil. Es un lugar lleno de cultura, de historia, de uno de los más grandes ídolos de México. Entonces nos vamos a dar la tarea de conocerlo y de invitarlos a ustedes para que lo visiten durante esta temporada. Excelente, una escala más en nuestro recorrido por la región del Ébora, en el municipio de Salvador Alvarado, en la cabecera municipal. Vamos a ver y conocer y llenarnos de cultura con el Museo de Pedro Infante, un ídolo mexicano, así que vamos a conocerlo, síganos acompañando en este especial del recorrido por la región del Ébora, vamos a verlo. Y tú tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo. Por acá vemos, Leonice, un proyector, ¿no? Que en aquellos entonces, de los años 40, pues se mostraban las películas. Sí, porque una de las cosas más, los aspectos más representativos de Pedro Infante, además de su música, pues fue el cine. Toda la trayectoria que dejó plasmada en películas, y en esos años, en proyectores de este tipo, era donde se reproducían las películas y la gente, pues, iba a verlas al cine. ¿Cómo no acordarnos luego de ver estas imágenes y estas vestimentas que nos hacen recordar la película A Toda Máquina? Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Bueno, para la cantada no creas que me sale mucho, pero bueno, nos acordamos muy bien de lo que fue la película A Toda Máquina. Y ahora que llueve ya, ¡ay, se me olvidó en la guagua! La gente se apresura por las calles de La Habana. Tú fuiste y nos dijiste allá a la puerta que estaba aquí un catre, un no sé qué, una cama. Y dije yo, pues voy a encontrar un catre. Y ya que llegué dije, pues esto no tiene pinta de catre. Está como muy incómodo para que alguien duerma ahí, ¿no? Es como que una mesa base para trabajar. Se llama banco de carpintería, que en sí no es un banco, es más una mesa, pero pues así se llama. Sí, es cierto, mi abuelo es carpintero y le digo, estaba mencionando que todavía... ¿Y se la tira de Pedro Infante? No, mi abuelo... Bueno, también canta, fíjate, pero no como Pedro Infante. Todavía son así, más o menos. O sea, la idea es que tengan una... las patitas y para trabajar ahí encima, pues ahí está, y lo hizo Pedro Infante, fue hecho con sus propias manos, por eso es tan emblemático y tan importante que hace pocos días llegó aquí al museo. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde,
casa la quiero yo, ay, más yo la pido en vano. Pues un Pedro Infante multifacético, ¿no? Cantante, actor, y vemos por acá unas fotografías donde tira cuadro, ¿eh? Tira cuadro Pedro Infante acá, levantando el bíceps. Igualito el bíceps. Ah, el bíceps y el tríceps y el pecho acá que me sale acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se está nublando, parece que va a llover. ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Aprieta el paso. Entonces, banda, los invitamos a que vengan, a que conozcan y pues que recuerden este importante ídolo del cine, de la música, de nuestro país. Y pues qué bonito. Y nosotros seguimos con nuestro programa, con nuestro recorrido y con más tour. Así que no se muevan, sigan con nosotros, divirtiéndonos y mostrándoles más opciones para este tiempo vacacional y que puedan ir a todos los lugares que ustedes quieran. Vamos a seguir. Desde el monumento de Pedro Infante, los invitamos a que sigan con nosotros en este recorrido por la región de la Ébora, que vienen muchas, muchas cosas más, Gloria Eunice. Sí, todavía nos falta visitar Mocorito, el Parque La Alameda y sus bonitos lugares en Mocorito, Angostura, las playas, la isla de Altamura, la isla de los Patos, así es que todavía queda mucho más. No se despeguen, vamos a un corte comercial, pero quédense con nosotros. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado y el Departamento de Programas Preventivos te brindan las medidas de prevención para que tengas unas vacaciones confortables y seguras. Antes de salir, desconecta la energía eléctrica de cualquier aparato doméstico. Apaga veladoras y cualquier fuente de calor. Cierra las válvulas de agua y gas. Porta el botiquín de primeros auxilios. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. No hables por teléfono celular mientras manejas. Respeta los límites de velocidad y los señalamientos viales. Evita ingerir bebidas alcohólicas mientras manejas. Y recuerda, de la mano contigo, más seguridad. Ven a Mocorito. Conocer Mocorito es un verdadero placer. Sus monumentos y plazas hacen de la Atenas de Sinaloa un lugar con historia. Cuando vengas a Mocorito, disfruta su comida, sus tradiciones y eventos culturales, pero sobre todo el calor de su gente. Ven a vivir Mocorito, pueblo señorial. Ayuntamiento de Mocorito, gobierno eficiente y cercano a la gente. ¿Se te antoja algo entre enchilosito, dulce y nutritivo a la vez? Prueba Productos Fuga, 100% natural. Encuéntralo en sus diferentes presentaciones. Tarugo con chile, tarugo con azúcar, chuparindo y chile erindo. Busca Productos Fuga en tu tienda más cercana. Además, es un producto realizado completamente con frutos de la región del Ébora. Interesante también luego de estar por la Ciénaga de Casal con el baño en el barro, también las aguas termales, luego también recorrer por el bonito Museo de Pedro Infante, ahora en la agradable presa Eustaquio Buelna con una buena tarde, un ambiente muy rico, el clima en inmejorables condiciones, todo bien para pasarla aquí en la presa, Gloria. Sí, todo está súper bien para pasarla aquí en la presa, nosotros conociendo un poco más de este bello municipio de Salvador Alvarado. Fuimos a la Ciénaga de Casal, como dijiste, ya nos divertimos, nos relajamos, pero si todavía tenemos un poquito de estrés, nos venimos a la presa y no, si queremos comer, si queremos escuchar música en vivo, si queremos tener una bonita vista, un ambiente agradable, pues se vienen a la presa y se vienen a disfrutar con toda la familia porque es un ambiente 100% familiar. Hay niños, hay brincolines, hay señoras, señores de todas las edades porque aquí se viene toda la gente de Guamuchil a ver y a disfrutar de la presa Eustaquio Buelna. Exactamente, Gloria Eunice, pues nosotros estamos aquí en la presa Eustaquio Buelna, vamos a pasar una tarde agradable, así que acompáñenos.
subirnos a la brincolina, a divertirnos un poco, Gloria. Sí, Alex, yo me voy a divertir, no sé tú. Vale, vamos. Por las escaleras, aquí todo bien. Es que me va a poner la blusa. Bueno, Gloria, ya lo comentabas hace un momento, pues a degustar de un rico coco, porque pues traíamos ese antojo, ¿no? Sí, que no nos cuenten, que no nos digan, ay, están bien ricos los cocos de la presa. No, nosotros vamos a empezar a comer, pero no nada más hay cocos, ¿eh? Hay raspados, hay elotes, hay viejitas, hay cacahuates, hay muchos antojos. Ah, micheladas también para los que quieren venir a tomar. Aunque sea un ambiente familiar, de vez en cuando se antoja como que una cervecita. Y pues también hay aquí en la presa eso. Nosotros vamos a empezar a degustar el coco y también a escuchar música en vivo. ¡Claro que sí! La música en vivo, que suena más o menos así con la Feria de las Flores, el bohemio solitario, mi compadre Sergio, que ándele pues, échele nomás, y nosotros seguimos comiendo este rico coco. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento, por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Amé a una raza ureña que es la dueña de mis amores. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. A través de la montaña va a venir a ver las flores. No es cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. Pues ahí quedó, Gloria. La música, el coco, el clima inmejorable, buen ambiente aquí en la presa esta bonita tarde. Me agarraste con las manos en la mano, me estaba echando mi bocado de coco mientras cantaba. No sé si viste que me estaba ahogando porque quise cantar y luego comer al mismo tiempo, pero sí, pasándonos muy, muy a gusto, invitando a la gente que venga, no nada más en esta temporada de Semana Santa, sino todo el año. El clima aquí está muy, muy agradable, la verdad. Y pues, que se vengan a la presa, usted qué buena que está aquí, dentro de la misma ciudad. ¿Qué más pueden pedir? Todo está cerca, está cómodo. ¿Qué más les hace falta? Que se vengan nada más y que disfruten con toda su familia. Exactamente, y pues nosotros seguimos aquí en la presa, aquí la vamos a pasar esta agradable tarde. Y también no se muevan de sus televisores porque seguimos con más de este bonito recorrido, este tour por la región de Leora. Por el municipio de Salvador Alvarado, seguimos con nuestro recorrido por la región de Leora. Ahora estamos ya en Mocorito, Sinaloa, pueblo señorial. Espero que cumplan mis expectativas porque me han contado maravillas de este hermoso pueblo, Gloria Eunice. Así es, te contaron maravillas porque es lo que hay aquí en Mocorito. Vamos a tener de todo en este tour por la región de Leora. Ya vimos en Guamúchil, que en la Ciénaga de Casal, el museo, tenemos cultura, tenemos playas en Angostura, tenemos muchísimas cosas más, pero ahora que estamos aquí en Mocorito, vamos a empezar con el recorrido, con lo mejor de su gastronomía, el Parque La Alameda, el Centro Histórico. No se pueden despegar porque viene muchas, muchas cosas padres aquí en Mocorito. Sigan con nosotros y acompáñenos en este recorrido por Mocorito. Come on, come.
Bueno, primera escala al Mocorito, Sinaloa, en su plazuela municipal Miguel Hidalgo, en el corazón mismo. Y a las espaldas tenemos la escuela Benito Juárez, donde se grabaron escenas de la película Ciudadano Huelna. Y también a nuestras espaldas, pero más a nuestro costado derecho, tenemos lo que es la iglesia, con una antigüedad de más de 400 años, Glorinice. ¿Y quién soy yo para comentarles de todos estos datos bonitos de este hermoso pueblo señoral? Si tú eres la de aquí mismo, de Mocorito, Sinaloa, Glorinice, ¿no? Sí, yo como pez en el agua me siento en casa porque estamos en mi Mocorito, porque yo aquí vivo desde que toda mi vida he vivido aquí. Y estamos, pues como lo mencionas, ya en la plazuela principal, porque no es la única plazuela, tenemos otra plaza, pero esta es la principal de Mocorito, la plazuela Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque es la más representativa, porque todo lo más emblemático de aquí, de Mocorito, se encuentra aquí mismo en el centro histórico, su iglesia, la escuela Benito Juárez, que tiene también, yo creo que lo mismo de antigüedad de la iglesia, o si es que un poco menos. Muy cerca está la presidencia municipal, el hotel, la otra plaza, todo se encuentra aquí en el centro histórico, y pues qué mejor que empezar desde aquí, desde la plazuela Miguel Hidalgo, donde están, como les estaba contando hace unos momentos, los cuatro elementos que están a nuestros, bueno, dos al frente y dos atrás, el agua, el aire, la tierra, el fuego, y aquí en el centro, que es el kiosco el más importante y el más emblemático de aquí de Mocorito, aparte de la iglesia, donde aquí se reúne la gente. Ahora es los viernes, antes era los jueves, pero no importa el día, la gente siempre viene y se da cita aquí a la plazuela, porque es lo más común venir a visitar Mocorito, darle vueltas a la plazuela, irte a comer un helado, porque hay nieves, hay muchas cositas que degustar aquí en Mocorito, y pues invitarlos a que nos acompañen a conocer. Esto apenas va a empezar, lo mejor todavía está por venir. Exactamente, ya que me comentas que el centro histórico todo lo tenemos aquí cerquitas, pues me gustaría que ya me fueras mostrando qué tenemos aquí en el centro histórico, así que amigos, vamos a conocerlo. Vamos, vamos, yo los invito. Vamos. Trae esta puerta, qué rollo, no, o sea. ¿Cómo? Es ventana, no es puerta. Oye, pues está más grande que la puerta de la casa. Bueno, yo les dije que era algo muy familiar, pero también es algo muy romántico. Como está muy agradable el clima y que hay sombra y hay vista bonita, pues la gente se inspira y se viene a romancear para acá. Echar el romance. Así que seguimos con este tour por Mocorito. All the love they give, all the heart they take in. Ya estamos en una bonita plaza aquí, cuéntame. Te dije que no nada más teníamos una plaza, tenemos dos plazas, esta es la otra, es la plaza de los tres grandes. Ahí está, los monumentos. Después de tantos años de construcción, yo me imagino que tiene sus arreglitos, ¿no? Debe de tener sus restauraciones, pero la gran mayoría es viejísima. Y este mecate que está colgando aquí, qué rollo. No, es la campana, es la campana. ¡Ah, es la campana! Después de este recorrido por el centro histórico, otra de las cosas que me encanta presumir de Mocorito es su gastronomía. La verdad, es un lugar en el que las comidas típicas, los dulces, no, un sinfín de cosas que probar. Y nosotros hicimos una pequeñísima escala antes de ir al Parque La Alameda. Ustedes, cuando vayan así en el camino, voltean a su lado izquierdo. Se me dificultan los lados, ¿eh? Al lado izquierdo, y en la pura esquina está Productos Doña Meli. Aquí es donde nos encontramos ahorita. Estamos aquí porque como que pasamos y nos dio un olorcito muy agradable y dijimos, vamos a llegar a ver qué es lo que venden ahí. Y aquí estamos, ¿verdad, Martín? Claro que sí, se nos entusiasmó pues la lombriz, ¿no? Ahí para degustar unos ricos, pues... ¿Postres? Postres, exactamente, dulces, jamoncillos, empanadas, así que el olor fue muy rico y nos jaló totalmente para acá. Tú que eres de un buen diente, Glorinice, que te tenemos como número uno ahí para probar cualquier cosita, así que también huele rico, huele más ya pasar, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, pero quién mejor que la productora, la mera. Está con nosotros la señora Fabi González, quien es la que elabora todos estos productos, ella solita. Bueno, no, si tiene una persona que le ayuda. Sí, claro, me tienen que ayudar porque es algo
Sí, es muy pesado y pues tengo que ayudarme con otra compañera. A ver, dígale a la gente qué es lo que puede encontrar aquí en Productos Doña Meli, porque veo que, o sea, yo que no soy tan experta, veo mucha variedad. Usted que es la que sabe, díganos qué es lo que puede encontrar cuando viene aquí a Productos Doña Meli. Claro que sí, aquí nosotros ofrecemos como primer postre, primer dulce tradicional de Mocorito, son los jamoncillos que poco a poco hemos ido innovando, agregándole un extra al jamoncillo, como es nuez, coco, la tradicional también galletas, como puedes ver, empanaditas, garapiñados. Ahorita estamos con el postre que dulce, una golosina que desde diciembre ya se empieza a preparar, que son las naranjitas, como puedes ver. Nosotros primero las deshidratamos para que conserve su sabor original y ya después lo procesamos con chamoy, que el chamoy se elabora en lo que es aquí con nosotros, casero, no es un chamoy con conservadores, es un chamoy que se elabora con el jugo de la naranjita, pero pues lo, como anteriormente te dije, lo que nos atrae a nosotros y a los turistas, la gente que viene de fuera, lo primero que ofrecemos es el tradicional jamoncillo. Jamoncillo como el de Mocorito, no hay dos. No es porque yo se los diga, pero cuando vengan tienen que venir y probarlo para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Ya lo has probado tú, Martín? Pues ya he probado y la verdad, muy rico. Un obsequio que me diste, Gloria Eunice, con una canastita con sí. Todos los productos. Aquí, ya le la verdad que riquísimo. Ya estamos listos para esperar a los visitantes que vamos a tener en Semana Santa con los productos, señora. Claro. Ahorita en Semana Santa estamos esperando a muchos, muchos visitantes. Ojalá y sea una buena Semana Santa, donde tengamos pues una buena venta, que es lo que buscamos, yo creo, la mayoría de los comerciantes aquí. Y más que nada, pues que visiten y conozcan lo que es Mocorito y su gastronomía. Bueno, pues con este dulce sabor de boca, con este agradable sabor que nos queda con las deliciosas empanaditas, nos vamos a ir de aquí al Parque La Alameda. Acompáñenos porque creo, espero que nos llene las expectativas porque ya estoy ansiosa por ir a conocer las nuevas instalaciones que hay en Alameda y espero que la gente también. Acompáñenos. Martín está atacadísimo. Vámonos. Ven a Mocorito. Conocer Mocorito es un verdadero placer. Sus monumentos y plazas hacen de la Atenas de Sinaloa un lugar con historia. Cuando vengas a Mocorito, disfruta su comida, sus tradiciones y eventos culturales, pero sobre todo el calor de su gente. Ven a vivir Mocorito, pueblo señorial. Ayuntamiento de Mocorito, gobierno eficiente y cercano a la gente. ¿Se te antoja algo entre enchilosito, dulce y nutritivo a la vez? Prueba Productos Fuga, 100% natural. Encuéntralo en sus diferentes presentaciones. Tarugo con chile, tarugo con azúcar, chuparindo y chile erindo. Busca Productos Fuga en tu tienda más cercana. Además, es un producto realizado completamente con frutos de la región del Ébora. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado y el Departamento de Programas Preventivos te brindan las medidas de prevención para que tengas unas vacaciones confortables y seguras. Antes de salir, desconecta la energía eléctrica de cualquier aparato doméstico. Apaga veladoras y cualquier fuente de calor. Cierra las válvulas de agua y gas. Porta el botiquín de primeros auxilios. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. No hables por teléfono celular mientras manejas. Respeta los límites de velocidad y los señalamientos viales. Evita ingerir bebidas alcohólicas mientras manejas y recuerda, de la mano contigo, más seguridad. Bueno, luego del
Interesante recorrido que hicimos por el centro histórico, la verdad muy bonito, quedé encantado, cumpliendo mis expectativas, tanto la plazuela como la iglesia, la escuela por donde estuvimos caminando. Muchísimas gracias, Gloria, muy bien tu trabajo como guía turística, la verdad muy bien, encantada tú en tu pueblo señorial Mocorito, ¿no? Claro, presumiéndoles un poquito, pero todavía tenemos más. Eso es nada más como que el centro histórico sí está bonito, pero ahora nos venimos para acá, para la Alameda, un parque que tiene años siendo punto de reunión para las familias, pero de un poquito tiempo para acá está remodelado, mejorado. Para la gente que tiene tiempo sin visitar Mocorito, les vamos a dar otra probadita de lo que pueden venir a hacer ahora en Semana Santa o durante todo el año que quieran pasarse un ratito agradable con su familia. Aquí tenemos juegos, tenemos puntos donde se pueden reunir a traer su comida, comer, hay ciclovía, hay para hacer ejercicio, está también las rampas para los skaters, está, bueno, muchísimas cosas más que mejor acompáñenos y vean de qué les estoy hablando. Exactamente, porque tenemos una tirolesa, Gloria Eunice, que también yo tengo ganas de tirarme por la tirolesa y pues muy bonito, yo que voy llegando y que veo todo este complejo, tanto deportivo como recreativo que hicieron las autoridades, la verdad que se sacaron un 10, la verdad, porque se puede reunir la familia, los niños, los grandes, los chicos, todo, la verdad, toda la ciudadanía que pueda venir a divertirse. Como ya comentabas, hay lugares para hacer también tu comida, asar tu carne, la verdad, muy bien este lugar, este parque. ¿Qué te parece si vamos a recorrerlo para divertirnos como niños? Ya estoy desesperada, vamos a empezar. Ok, síganos. Solamente puede echar novio uno, en este momento no es el caso, ¿no? La visita por tu hermoso Mocorito, Sinaloa, Gloria Eunice, la verdad que muy rico este paseo, tanto por el centro histórico y pues ahora finalizándolo acá en lo que es el Parque La Alameda, que estuvo divertido, cansado pero divertido, cansado, muy divertido. Cansado, te iba a decir, cansado pero valió la pena, me divertí como si fuera niña, bueno, como si fuera chiquita, iba a decir, pero chiquita estoy, entonces como si fuera niña, que me subiera a los columpios, tenía mucho que no me subiera a los columpios. Un pequeño accidente ahí en la escalada, pero todo bien, aquí estoy, sana y salva. Y pues ya se me están tocando las sandías. Ya les dije yo que aquí la gente se puede venir a comer y a hacer... Nosotros nos vamos a refrescar porque somos muy sanos, ¿verdad? Aparte, con la sandía. Así es, Berenice. Pero sigan con nosotros porque aún falta la siguiente parada, que es el municipio de Angostura con sus islas, su rica gastronomía. Así que no se despeguen, sigan con nosotros. We'll be right back.
Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en nuestra tercera escala, Angostura, Sinaloa. Nos encontramos en el campo pesquero La Reforma, a punto de salir al mar a conocer bellas islas que nos tienen preparados en un bonito recorrido, Gloria Eunice. Sí, ya estoy ansiosa por empezar este recorrido porque nos prometieron que no era solo una isla, sino dos, tres, no sé cuántas, a cuáles vamos a ir. Yo ya estoy ansiosa por empezar porque la verdad se ve muy prometedor este recorrido y ya quiero iniciar para que toda la gente junto con nosotros disfrute de este hermoso lugar. Ok, espero que siga cumpliendo las expectativas como los otros lugares, como Salvador Alvarado, así también Mocorito. Vamos a ir a la isla de Altamura, la isla de los patos, la isla del amor, y espero que queden fascinados con este recorrido. Nosotros tenemos muchas ganas ya de conocerlo, así que acompáñenos, no se muevan. Estamos con Gildardo Mejía, motorista de La Panga, así que usted nos va a llevar a dar este recorrido. ¿Cómo está la marea? ¿Cómo está el clima? Cuéntenos cómo está todo para salir. No, pues ahorita está la marea hinchadita, ya se puede salir. Está un poco brisoso, esperemos que más adelantito se despeje para hacer el recorrido al 100% todo. Ok, perfecto, el clima perfecto, la marea perfecta para salir, amigos, así que sigan con nosotros en este recorrido. Este recorrido por las bonitas islas aquí en Angostura, Sinaloa, la isla La Coyotía, más conocida también como Isla del Amor, porque dice la leyenda, cuenta la leyenda que aquí ha habido mucho amor, mucho, mucho amor, se respira amor, Gloria Eunice. Sí, Martín, dime si no te puedes inspirar aquí, que vienes con tu enamorado y volteas para todos lados y ves agua, que no se te escape para abrazarlo y luego las islas. Además, un dato muy importante que debo resaltarlo porque la verdad a mí me llamó mucho la atención, que toda la superficie de esta isla son puras conchas. No ves, bueno, muy poquita arenita, pero toda está llena de conchitas. Yo decía, ay, ¿de dónde salieron tantas conchas? Pero no, es la misma naturaleza que formó esta isla y es algo muy, muy espectacular ver, y miles de fotos he tomado ya porque me encantó, la verdad, esta isla. Es como dice ese dicho, me gustaría agarrarte en la isla de La Coyotía, tú descalza y yo con botas, porque ¿para dónde corre con tanta conchita, no? Seguimos con más en este recorrido por estas bonitas islas, sigan con nosotros. Amigos, saliendo de la isla del amor a toda velocidad, rumbo a la isla de los patos y la isla de Altamura. ¡Mucha diversión, Gloria Eunice! Todavía nos queda mucho más, nosotros ya estamos ansiosos por llegar. Ustedes no se despeguen, vamos a un corte comercial, pero en unos momentitos regresamos. ¿Se te antoja algo entre enchilosito, dulce y nutritivo a la vez? Prueba Productos Fuga, 100% natural. Encuéntralo en sus diferentes presentaciones. Tarugo con chile, tarugo con azúcar, chuparindo y chile rindo. Busca Productos Fuga en tu tienda más cercana. Además, es un producto realizado completamente con frutos de la región del Ébora. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado y el Departamento de Programas Preventivos te brindan las medidas de prevención para que tengas unas vacaciones confortables y seguras. Antes de salir, desconecta la energía eléctrica de cualquier aparato doméstico, apaga veladoras y cualquier fuente de calor, cierra las válvulas de agua y gas, porta el botiquín de primeros auxilios, utiliza siempre el cinturón de seguridad, no hables por teléfono celular mientras manejas, respeta los límites de velocidad y los señalamientos viales, evita ingerir bebidas alcohólicas mientras manejas y recuerda, de la mano contigo, más seguridad.
Ven a Mocorito. Conocer Mocorito es un verdadero placer. Sus monumentos y plazas hacen de la Atenas de Sinaloa un lugar con historia. Cuando vengas a Mocorito, disfruta su comida, sus tradiciones y eventos culturales, pero sobre todo el calor de su gente. Ven a vivir Mocorito, pueblo señorial. Ayuntamiento de Mocorito, gobierno eficiente y cercano a la gente. Ya estamos en nuestra siguiente parada, la isla de los patos, de las patas azules. Es un nombre algo extraño, yo no entendía por qué. Yo pensé que era un nombre que le querían poner hacia la isla, pero no, ya me cuentan que sí hay patos con patas azules. A ver, mejor usted, que es el más experto, cuéntenos cuáles son las características que tienen estas aves que habitan esta isla. Bueno, mire, ahorita en este mes hay escasez de esa especie. Hay de gaviotas, pato bobo, etcétera. Y poco pato de las patas azules, porque en el mes de diciembre y enero es cuando hay cantidades, porque es cuando están empollando los huevos que ellas ponen. Entonces ahorita, como dije ahorita, pues no tiene mucha presencia el pato de las patas azules, pero sí se encuentran. Lleva un nombre, pues, el pato de las patas azules, porque es único en su especie, y aquí en esta isla es donde tiene su hábitat. En ninguna otra parte lo hayas, bueno, habrá, pero muy, muy mínimo. Bueno, amigos, ya estuvimos acá en la isla de los patos de las patas azules, que bien los apreciamos, Gloria, y muy bonitos y peculiares estas aves, ¿no? Sí, muy excelente. Hubo pocas porque ya nos comentaban que no es la temporada en que ellos están acá, ¿no? Pero sí, así vimos algunos, los apreciamos muy bien. La neblina también nos impidió un poquito la vista, pero bueno, ya conocimos esta isla también y pues muy bonita esta especie de aves. Sí, no tuvimos mucha suerte con la neblina, con los patos, y nosotros sí tuvimos la oportunidad de verlos. La verdad es que nos tienen un poquito de miedo y cuando ven que nos acercamos, pues vuelan y ya no los alcanzamos a grabar. Pero la verdad, muy bonita la isla, muy bonito las aves, pero el recorrido todavía sigue. ¿Ustedes piensan que nosotros nos cansamos? No nos cansamos. De aquí todavía vamos a la isla Altamura, que pues es la más grande de las islas que hemos visitado. Entonces ya me muero por conocerla, así es que no se despeguen y sigan con nosotros. Bueno, luego del bonito recorrido por todas las islas, ya estamos en la isla de Altamura. ¡Qué bonito paisaje, Gloria Eunice! ¡Qué gran isla! Y la verdad que se antoja el recorrido. Si vienes muy estresado, pues aquí todo, todo fuera. Solamente queda tranquilidad, armonía, alegría. ¡Qué bonito lugar! No, y nos contaban además que pueden venir la gente y traerse sus motos, traerse sus carros 4x4, como ya lo habías contado tú, y hay para hacer de todo. También mencionar que allá está la bahía, pero a nuestras espaldas está ya el mar abierto, hay de todo. Aparte que es una gran isla literal, porque está muy grande, tiene aproximadamente 30 kilómetros de longitud. Como mínimo. Como mínimo, no es un cálculo exacto, ¿no? Ya saben que yo soy muy mala para los cálculos, recuerden que yo soy muy mala. Pero está muy grande, o sea, volteo para allá y no miro el inicio y hasta no miro dónde se acaba, pues está grandísimo. Bueno, igual ahorita, pues lo medimos, ¿no? Con nuestro recorrido, porque igual a pasito. A eso vinimos, a recorrerla, a disfrutarla, a conocer, igual que ustedes, y a invitarlos junto con nosotros a que se vengan a vacacionar a estos bonitos lugares tan cerca que están de nosotros y pues aprovechar, ¿no? El buen acceso que tenemos, la gente ya está llegando a buscar su campamento y pues hay que irnos a dar un recorrido, así que sigan con nosotros.
dije que había mucha gente que ya se estaba viniendo a preparar sus lugares para esta Semana Santa. Pero dije yo, estos vienen muy organizados como para venir a buscar su lugar. A ver, cuéntenos de dónde vienen y qué es lo que están haciendo aquí en la isla de Altamura. No, pues nosotros venimos a la sesión de fotos. ¿De dónde vienen? De la Reforma, de la web Reforma. Ah, de prepa, ya van a salir y vienen a tomar su sesión. Sí, para la graduación de las químicas. Ah, son de química entonces. Química. Miren, aquí la gente está tan bonito que es un paisaje perfecto para venir a tomarse sus fotografías de graduación, de bodas, de 15 años, de todo. Inviten a la gente que se venga aquí a Angostura esta Semana Santa y durante todo el año que se vengan a visitarlos porque la verdad tienen muy bonitas islas y muy bonitas playas. Bueno, pues los invitamos para que vengan a vacacionar aquí esta Semana Santa. No, y dejar usted las islas y las playas, la gente. ¡Ay, la gente! Así es que... Aquí está con nosotros la encargada del grupo, la maestra que viene. ¿Usted es la maestra? Sí, soy la maestra del área de ecología. Entonces nos interesa mucho que las playas de nuestra comunidad, de nuestro municipio se promuevan y para muestra pues basta un botón. Claro que sí. Entonces usted dice que les puso un trabajo aquí en las playas y se va a ver cómo se comportan, en qué consiste ese trabajo. A ver, díganos. Bueno, lo importante es que cuando vengamos a visitar las playas las mantengamos limpias. Entonces, los muchachos tienen como misión dejar limpio el área por donde nosotros pasemos. No nada más los muchachos, eso también se lo dejamos de tarea a ustedes, que cualquier lugar que visiten lo dejen limpiecito, incluso más limpio que como lo encontraron, para que lo sigamos conservando y visitando durante mucho tiempo. Así es que muchas gracias muchachos, mucha suerte en su sesión, muchas felicidades por su graduación y pues un saludo, saluden a la gente que nos va a estar viendo en el programa. ¡Estoy quemando los pies! Señor, muchísimas gracias. Ha sido un recorrido muy ameno ahora en esta isla de Altamura, que ahora en las épocas de Semana Santa se esperan muchísimos visitantes. Y va a haber mucha gente gozando de estos espectáculos, de estas islas, que muchas personas, inclusive de otros países, desean tener estas maravillas que está a disposición de todos los angosturenses. Efectivamente, lo tenemos tan cerca, tan bonitos lugares, y pues qué mejor para disfrutar de tus vacaciones, despejar la mente, desestresarte, venir a disfrutar estos lugares que están tan cerca de nosotros. Ojalá que la gente en igual de... visitar a otros lugares a miles de kilómetros de sus casas, pues se acuerden que en sus casas a 30, 20 kilómetros de distancia están estas preciosidades que la naturaleza nos regaló para todos los visitantes. En este caso, pues Angostura es la que debe de llevar la voz cantante como preferencia por estar nacidos aquí mismo. Así es, amigos, así que disfruten lugares tan cercanos que tenemos a nosotros, que estás bien estresado que por el trabajo, que porque no puedes salir fuera, lejos. Aquí cerquita tienes esta oportunidad, esta belleza natural, así que hay que invitarlos a que se vengan, que se preparen, porque estamos listos para recibir a todos los turistas, ¿no? Sí, también cabe recalcar y decirlo públicamente que gracias al apoyo de nuestro presidente municipal, José Ángel Castro Rojo, que no ha puesto ningún obstáculo para estas giras tan hermosas y que el municipio de Angostura sale beneficiado, y al salir beneficiado Angostura, pues nos beneficiamos todos en lo particular. Muchas gracias a nuestro presidente, estamos aquí en esta y en todas las invitaciones que hemos tenido por parte de la Secretaría de Turismo en cuanto hemos sido citados. Perfecto, amigos, pues seguimos disfrutando de este recorrido, este tour por la región del Ébora y estas bellas islas en Angostura, Sinaloa. ¿Se te antoja algo entre enchilosito, dulce y nutritivo a la vez? Prueba Productos Fuga, 100% natural. Encuéntralo en sus diferentes presentaciones. Tarugo con chile, tarugo con azúcar, chuparindo y chile erindo. Busca Productos Fuga en tu tienda más cercana. Además, es un producto realizado completamente con frutos de la región del Ébora.
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado y el Departamento de Programas Preventivos te brindan las medidas de prevención para que tengas unas vacaciones confortables y seguras. Antes de salir, desconecta la energía eléctrica de cualquier aparato doméstico. Apaga veladoras y cualquier fuente de calor. Cierra las válvulas de agua y gas. Porta el botiquín de primeros auxilios. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. No hables por teléfono celular mientras manejas. Respeta los límites de velocidad y los señalamientos viales. Evita ingerir bebidas alcohólicas mientras manejas. Y recuerda, de la mano contigo, más seguridad. Ven a Mocorito. Conocer Mocorito es un verdadero placer. Sus monumentos y plazas hacen de la Atenas de Sinaloa un lugar con historia. Cuando vengas a Mocorito, disfruta su comida, sus tradiciones y eventos culturales, pero sobre todo el calor de su gente. Ven a vivir Mocorito, pueblo señorial. Ayuntamiento de Mocorito, gobierno eficiente y cercano a la gente. Por haber estado con nosotros en este programa especial por la región del Ébora. En lo personal me la pasé de lujo conociendo tantos bellos lugares que tenemos, tantas buenas opciones que tenemos para salir a vacacionar, para salir a distraernos, a la puerta de nuestra casa que tenemos todos estos lugares muy cerca de nosotros, para no poner ningún tipo de pretexto de que está lejos, de que no puedo ir. Están totalmente accesibles, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros, desde casita, y pues ya analizando las opciones a dónde ir a vacacionar, agradeciendo también pues a todas las autoridades municipales que nos hicieron posible y nos brindaron todas las facilidades pues para poder venir, conocer y disfrutar de estos lugares, ¿no, Gloria Unice? Sí, claro que sí, al gobierno municipal de Salvador Alvarado, al gobierno de Mocorito, el de aquí de Angostura, donde nos encontramos ahorita en estos momentos, y también a toda la gente que de una u otra manera colaboró para que este especial se llevara a cabo, los que están en cámaras, el producer, tú, toda la gente que participó en este programa, agradecerles, y también pues recordarle a la gente que ya les pusimos todas las ideas, lo mejor lo buscamos para ustedes. La verdad que lo difícil ahora va a ser que ustedes decidan a dónde irse, porque estos lugares durante todo el año están totalmente accesibles a todo el público, así es que ya saben, cuando piensen que no tienen a dónde salir, échense ustedes un poquito de memoria y van a decir, ah, tenemos todo, todo, todo al alcance de nuestra mano, es solo que se pongan a las pilas y se vengan a donde ustedes gusten, Mocorito, Guamuchi, Langostura, tenemos de todo. Así es, así que banda, muchísimas gracias, nos estamos despidiendo a toda la producción, Gerson en cámara, Martín Alberto, Paul Sánchez en la producción, muchísimas gracias, nosotros nos vamos, gracias, qué bonito es nuestra región del Ébora, vámonos, Gloria Unice.